8 de la mañana, 46 minutos. Ayer le adelantábamos, nos informaba la diputada federal Nelly Vargas que la Comisión de Educación en el Pleno de la Cámara de Diputados votó por unanimidad la Universidad de la Energía para Tabasco con 5 carreras. Hoy hacemos contacto con Nelly Vargas para que nos aporte más detalles. Nelly, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Emmanuel. Con el placer de saludarte, a tu equipo y a los radioescuchas. Gracias, Nelly. Pues yo creo que es una muy buena noticia, ¿no? Es una espléndida noticia. Es un trabajo colegiado que nos llevó cerca de un año la investigación y conformación de este proyecto de la Universidad de la Energía para Tabasco, el cual presenté el 3 de marzo con un punto de acuerdo ante el Pleno de la Cámara de Diputados y que fue publicado en Gaceta. Ese mismo día, la presidencia de la Cámara del Pleno turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Educación y Servicios Educativos para su estudio, discusión y dictamen en la propia comisión. Este punto de acuerdo fue discutido y aprobado por unanimidad en la Comisión de Educación y se envía el exhorto a la Secretaría de Educación Pública y Pemex. Pero después, este punto de acuerdo fue remitido nuevamente por la Comisión de Educación al Pleno de la Cámara, y en el Pleno de la Cámara fue votado nuevamente por unanimidad por todos los partidos políticos. Obviamente, me tocó hacer el cabildeo con los coordinadores de los grupos parlamentarios de los otros partidos y platicarles de las bondades de esta Universidad de la Energía, Emmanuel, que es la primera propuesta en el país. Por lo tanto, la de Tabasco será la única y modelo a seguir en México. A ver, Nelly, pero antes de irnos con más detalles, ¿es un hecho? ¿Se va a construir la Universidad de la Energía en Tabasco? ¿Ya es una realidad? Bueno, es votada ya en la Comisión de Educación a favor, es votada en el Pleno de la Cámara de Diputados y por lo tanto ya sale de la Cámara de Diputados un acuerdo de la presidencia del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, donde se dirige este exhorto y esta acción para que se impulse en conjunto, porque el primer paso que di, Emmanuel, fue ponerla en manos del director de Pemex, del maestro Emilio Lozoya Austin, y hablé de las bondades que era para Tabasco instalar esta Universidad de la Energía. Lo platiqué también con el secretario de Educación Pública, don Emilio Choaifet. Ellos me avalaron y me dijeron que hiciera los cabildeos que se tenían que hacer al interior de la Cámara de Diputados. Yo hice lo que tenía que hacer en mi calidad de diputada federal y ello es una realidad que está girada la instrucción desde la Cámara de Diputados para que la Secretaría de Educación, en conjunto con Petróleos Mexicanos, impulsen la creación de la Universidad de la Energía en el estado de Tabasco como una institución de investigación y formación de profesionales relacionados con campos del conocimiento para el aprovechamiento y desarrollo de la energía desde 3 ámbitos de su estudio y aplicación: el subsuelo, el suelo y la atmósfera en el estado de Tabasco, con recursos compartidos para su ejecución. El planteamiento que hice es que Pemex pusiera el 50% de esta inversión y que la Secretaría de Educación, en coordinación con el gobierno del estado de Tabasco, pusiera el otro 50%. El planteamiento viene así ya en los oficios girados al director de Pemex y al director de Educación. Hace 2 días estuve en una reunión de trabajo con el subsecretario Javier Treviño, subsecretario de Educación Federal, y le entregué el paquete de toda la ruta que ha seguido al interior de la Cámara de Diputados, y él inmediatamente giró instrucciones para que dentro de la Secretaría de Educación me acompañen y me muestren la ruta de cómo operacionalizar ya este proyecto, que es una realidad desde la Cámara de Diputados, para coordinar acciones con el gobierno
del Estado. Sin embargo, Nelly, fíjate que los exhortos que se generan en el Congreso o en los congresos a veces son llamados a misa, esto es, están ahí, pero pues no necesariamente los acatan y los asumen. Y el 2016 ya nos han dicho que será un año muy difícil desde el punto de vista financiero. De hecho, en este año ya hay recortes muy importantes a programas y a presupuestos que ya se tenían establecidos para desarrollar. ¿Tú crees que ante el escenario que se tiene por la situación económica financiera del 2016 se pueda concretar este proyecto? Bueno, yo confío en la buena voluntad y en la pasión social que debemos de tener todos los tabasqueños para que esto se operacionalice en el Estado. Por supuesto, los recortes que se han dado del presupuesto federal han sido dolorosos porque los temas más vitales que tocan precisamente para recortar es educación y agua y algunos otros temas que tienen que ver con el desarrollo social de los individuos en México. Me parece que este recorte que viene es un recorte doloroso, son arriba de 16 mil millones de pesos, así se hablaba desde el año pasado, más bueno, todo lo que implica toda la devaluación, porque lo que estamos viendo ante nosotros es una devaluación del peso ante el dólar, un deslizamiento acelerado que se ha dado, por supuesto que eso es preocupante, pero me parece que hoy por hoy, Manuel, tenemos que seguirle aportando a la educación, y lo insisto, y lo he platicado en muchas mesas, es la única forma de salir de la pobreza y la miseria en Tabasco y México. No podemos seguirle apostando a seguirle poniendo una pistola en las manos a nuestros jóvenes. Hoy el gobierno federal ciertamente está poniendo más dinero a la seguridad nacional y estamos viendo qué está pasando con la seguridad en este país. Es decir, las cosas no se están haciendo bien. ¿Para qué la Universidad de la Energía en Tabasco? La cobertura de educación superior en el país, Manuel, apenas alcanza un 24% del grupo de edad escolar correspondiente. En Tabasco seguimos por debajo de la media nacional. La oferta que mantiene y reproduce se ubica en disciplinas que ya no corresponden con la producción y transferencia de nuevas áreas del conocimiento moderno de tipo inter y transdisciplinarios. Se debe impulsar la creación de un tipo de universidad y de sistema de producción de conocimiento distinto, distintivo, que haga de lo educativo y de la educabilidad un proceso institucional compartido, participativo y deliberativo para centrar los objetivos, Emmanuel, en construir nuevos conocimientos que puedan ser apropiados con fines de transformación y liberación. ¿Qué está pasando hoy en Tabasco? Tabasco cuenta con condiciones óptimas para el despliegue de esta propuesta, dada su cercanía con campos petroleros, sus condiciones ambientales que deben protegerse, su mar, su aire, su agua dulce y su gran capacidad educativa y tecnológica instalada y la infraestructura. Nos hemos tardado mucho en lanzar esta propuesta. Hoy estamos viendo que la mayor parte de las posiciones importantes en Pemex, las franjas de decisiones importantes en Pemex y las empresas que le dan servicio a Pemex, se le están otorgando a extranjeros. Y nuestros tabasqueños, nuestros jóvenes están siendo desplazados. Esta Universidad de la Energía precisamente está orientada para organizar, para producir y transferir un alto valor social en conocimientos y aprendizajes relacionados con la energía, con todas las fortalezas que nosotros tenemos en Tabasco, y debe articularse con una amplia posibilidad de innovación con actores comunitarios y regionales, de los cuales también tenemos que aprender, Emmanuel, nacionales e internacionales y mundiales, que la impulsen de adentro hacia afuera de la universidad. La importancia de la creación de esta Universidad de la Energía es lograr una red académica mundial en el proceso de aprendizaje, de vinculación y de investigación. Además, Emmanuel, es seguir sentando las bases de una sociedad del conocimiento en Tabasco que aproveche esas fortalezas que tenemos. Es decir, yo ya hice mi chamba, estoy haciendo un cabildo importante aquí en el gobierno federal para que esto se aterrice. En el camino logré escuchar a dos empresarios tabasqueños que les gustó esta propuesta. Uno aporta un terreno en el área de Saloy, en Acajuca, el otro aporta un terreno en el área de Paraíso. Es decir, están dadas las condiciones para poder iniciar con las cinco carreras que son ingeniero petrolero, ingeniero hidráulico, ingeniero
ambiental, ingeniero en energía eólica, ingeniero en energía solar. Tenemos todo para hacerlo, para generar las primeras semillas de esta Universidad de la Energía en Tabasco. ¿Has hablado con el gobernador Arturo Núñez en relación a este proyecto? No, lo platiqué en alguna ocasión, pero necesitaba instrumentar toda la ruta de cabildeo al interior de la Cámara de Diputados. Ya la tengo, ya están giradas las instrucciones al director de Pemex, al secretario de Educación Pública. Como te repito, hace dos días estuve en una reunión de trabajo con el licenciado Javier Treviño, subsecretario de Educación, quienes somos amigos personales, y me brindó la ruta de acompañamiento desde la Secretaría para poder coordinar acciones con el gobierno del estado. Yo estoy preparando todo el paquete de esta información para enviársela la próxima semana al señor gobernador Arturo Núñez, con copia al secretario de Educación, para que podamos sentarnos e instrumentar de inmediato este gran proyecto para Tabasco y nuestros jóvenes. Nelly Vargas, muy interesante el planteamiento, muy interesante las acciones, ojalá que se concrete. Yo agradezco mucho estos minutos. Agradezco a ti y a los radioescuchas. Un saludo respetuoso. Muchas gracias, buenos días. Son las 8 de la mañana, 57 minutos. Es la diputada federal Nelly Vargas. Ahora con Telcel ya no hay frontera porque...